Ay, mi madre, oigan que lo que es, señores. Esta es una entrevista rara. Estoy de vuelta de nuevo en TikTok. Mandé hace. Esto es lo que pasa aquí en Madrid, señores. Por eso ya yo no estoy yendo a Callao. Porque iba a fracasar y dije, no, déjame irme para otro lado, para la ventana, miren. Entonces se llama La Ventana. De aquí que voy a hacer todos los contenidos ahora. Hola, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Aroa. Aroa, dame tu mano. Miren, señores, Aroa, ¿eh? Aroa está que parece una yaroa. Una yaroa de esa que hacen en Santiago, allá. Pégate para adelante, yaroa, ven. ¿Tiene novio? No. ¿Por qué? Porque estuve en una relación y he decidido ya centrarme un poco en mí y en la... Cerrate. ¿Porque era muy tóxica la relación? No, pero decidí centrarme en mí y si, bueno, pues yo fluyo, si surge algo, pues... Tú pero fluyes no, no, lo voy no lo voy buscando. No lo va buscando. ¿Y qué tú andas buscando de una relación en caso de que la encuentren? Pues que haya comunicación y que sea todo... Que sea mutuo, ¿no? Que sea mutuo la vaina. Que haya interés, el mismo interés por ambas partes. ¿Tu orientación? ¿Te gustan solo los chicos o también te gustan chicas? No, solo chicos. ¿Solo chicos? Sí. ¿Tú eres más de pepino y cosas así? ¿Tú no eres de mejillón, no, almeja y no, esa vaina? No, no. Ok. ¿Qué tiene que tener el chico para que te llame la atención en específico? Pues me gustan altos, que sean atentos. No y es que difícil me... ser alto porque tú eres bajito. Ya, ya. Ok, ¿qué más? ¿Qué más pide? Que sean atentos, que sean graciosos también, porque si no... Payasete. Que claro, hagan todo el tiempo un chiste, una vaina, y te saque la sonrisa. Claro. Ok. Y también que me atraiga físicamente, ¿no? Que eso... Supongo, físicamente. Supongo que tenga que cuadrito que y vaina. No, eso tampoco, pero si tú ves a una persona, lo primero que te entra por los ojos es el físico. El físico, pero si entonces, tiene un solo cuadro, no pasa nada. No pasa nada. No. No me importa. Ok. ¿Y tú? ¿Haces gimnasio? No. ¿Deporte? No. ¿Nada? No. Ahora me voy a meter al gimnasio. ¿Te voy a meter al mi gimnasio amiga? Sí. He estado haciendo muchos años deporte, baloncesto y esas cosas. ¿Haces baloncesto? Sí, sí. ¿En serio tú juegas básquetbol? Sí. Venga, vamos a hacer una cosa, tú y yo. Vamos a hacer como que estamos jugando baloncesto. ¿Cómo yo te voy a galdear, ven? Tú tienes la bola. Tú no puedes pasar por aquí. Sí, tú no puedes pasar por aquí. Mira, hago así. Ajá. Ey, pero es verdad. Hizo un giro, ¿vieron? Que esa vaina ahí, ¡fua! ¡Fua! Y ahí tú vas y la metes. Claro. La canasta. Ok. La canasta. ¿Jugaste baloncesto en liga de chicas o también jugaste con chicos? Al principio, que es cuando juegas, cuando empiezas a jugar así de pequeño, se juega mixto, pero luego ya a partir de infantil juegas solo femenino y masculino. Solo femenino y masculino, claro, porque ya van creciendo, te dicen, claro, mira, tú perteneces a esa liga. Y la forma de jugar no es la misma. Okay. Y ahora de grande, ¿qué te gusta hacer? Pues me gusta la hípica, montar a caballo. ¿En serio? Sí. Y me gusta dibujar también mucho. Mira, hey, señores, chequen esto. Vengo con una pregunta rarísima que le estoy haciendo hoy a las chicas porque es algo que me levanté con esa curiosidad. Por ejemplo, Aaron, si hoy en día los hombres, cuando se casan, le dan un seminario para que ellos sepan de... No me esté copiando. Para que ellos sepan de ginecología. Para que se eviten ir al médico. ¿Tú qué dices? ¿Está bien eso o tú prefieres ir al médico? ¿Te sientes más cómodo yendo al médico? A ver, quieras que no, yendo al médico es como que tienen más formación, ¿no? Pero está, no, él va a saber lo mismo, él va a saber lo mismo, todo. Ah, si es mi pareja estable, claro que está bien que... ¿O tú te sientes más cómoda yendo donde un tío que te pone en una silla y...? No, creo que es mucho más, con más confianza, ¿no? Que te lo haga tu pareja. A que te lo haga una persona que no conoces de nada, ¿no? Ok, y si después de la boda también a la mujer le dan el mismo seminario, pero para que le hagan la prueba de la próstata al hombre. ¿Tú se la haces? Con guantes, sí. ¡Madre! Tú no tienes problema, tú dices, ese es mi hombre. Es mi pareja, y no. Si a él le gusta. Claro. ¿Y qué si después? No, ¿y qué si después? ¿Y qué si después le gusta y quiere que dice, amor, me siento raro con la, de nuevo y quiere que todos los días tú le hagas la... Eso está raro ya, ¿verdad? Sí, 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 ¿ah? Eso no... Ya, eso está raro después, ¿verdad que sí? Sí, sí. Sí, que te dice después cuando estén en el ñaki-ñaki, dice, amor, la prueba por ahí no, mismo. No, ¿ah? No, no, eso... ¿No? No, eso sí que sería raro. Eso, sí. Eso está raro, ¿verdad? Sí. Una vez al año así la pruebecilla ya está, pero es que si estamos ahí... ¿Y si es él que te quiere hacer lo de ginecólogo todos los días? Déjame chequear, ven, quiero chequear, mi amor.
Se dice que está bien ir una vez al año, entonces no todos los días. ¿El día? ¿En serio? ¿Una vez al año? Se dice que lo recomendable y lo que se debería es una vez al año para... Pero ¿y si él te quiere chequear todos los días, mi amor? Ven, que quiero eso ahí. No, todos ¿Que no? los días. Ok, y fuera de eso, imagínate lo que es la relación, el chico, tu pareja, el ñangui ñangui. ¿Tú piensas que está bien que sea todos los días o una vez a la semana? ¿Cómo tú prefieres? Solo hay dos opciones, o todos los días... No, como tú quieras, yo estoy poniendo un ejemplo, pero tú me dices, no, 3 días, 2 días, 4, 5. A ver, o 3 veces que, al día. Yo creo que es como el 40% de la relación, ¿no? Entonces... ¡El 40! Hombre, si no conectáis... ¡El 40! Yo pensaba que te iba a decir un 90, un 95. Bueno, 40-50, 40-50 por ahí. 40-50, para no exagerar, ¿verdad? Claro. Es para no exagerar, porque lo otro ya se queda entre actividades, que esto, claro, que lo otro, ¿verdad? También que pasar tiempo con tu pareja, ¿no? No es pasar solo... Pasar tiempo, no es solamente meterla, ¿verdad? Claro. O engancharse. Efectivamente. ¿Qué te gusta en una relación? ¿Dominar o que te dominen? No, me es igual, la verdad. ¿Te es igual? Sí. Ok, yo soy el hombre, Aarón, yo domino. Aquí el que manda soy yo. Tampoco sí. Así, ¿verdad? No, a ver, tampoco eso, pero un... Equilibrado, ¿no? Sí. Claro que sí. ¿Dónde tú no irías si un chico te invita? En la primera cita, ¿dónde tú le dices, mira, muchacho, suéltame en banda con eso, yo no voy para ahí? A su casa. ¿Están escuchando? A su casa. Di no. Que a ver Netflix, cuando tú entras hay una cartulina no. Que dice Netflix, tú dices, ajá. No, porque yo pienso que antes de nada conocer a la persona, ¿no? Y ver claro. si de verdad puede ser, puede si llegar tú, a algo. Y si tú puedes elegir, ¿dónde te gustaría ir? ¿Un picnic o dónde? Sí, algo tranquilito, algo... ¿Algo tranquilito? Sí, aunque sea un McDonald's a ir una tarde y dar una vuelta. McDonald's son muy baratos. Bueno. Tienen que ser algo más caro. Hombre, no pasa nada con pasar tiempo. Ey, te están viendo qué más, Aaron, mira. Dame la mano de nuevo. Miren qué más, Aaron, mire. Tú haces... Me dijiste que no estás haciendo deporte. No, ni gimnasio. Mismo no, ahora mismo no. Ok. ¿Tú eres buena haciendo sentadillas? Yo sí. ¿Y cabalgar? ¿Te gusta cabalgar, no? ¿Te gustan los caballos, ha dicho, no? Sí, sí. ¿Te gusta cabalgar, entonces? A ver, ¿cómo se hacen las sentadillas? ¿Tú me enseñas? Y tienes que... Un ángulo de 90 grados. ¿Cómo? ¿No más de ahí? Ahí. ¿Y subes? Hay que apretar, ¿verdad? Uh-huh. Para que coja forma, ¿verdad que sí? Claro. Ok. ¿Se ven bien los hombres que tengan su formita también? ¿O eso nada más tú piensas que es para mujeres? Hombre, que un chico se cuide y eso también está muy bien, ¿no? Que cuando se ponga así de lado el pantalón se vea bacano ahí, ¿verdad? Claro. No que se vea dique, ¡chan! Bueno, como que ver, le pasaron... Tampoco... Como que le pasaron una cuchilla. ¡Chan! ¿Ah? Hombre, estaría bien un poquito de forma, ¿no? Un poquito de forma, ¿verdad que claro. sí? Claro. Claro, claro que sí. Madre mía, me están picando los mosquitos. Es el primer mosquito que yo siento aquí en España, Madrid, señores. Primer mosquito, miren. Ay, mi madre. Ya cuando se está acabando el verano. Mira, el verano. ¿Dónde te fuiste en este verano, aquí en Madrid? Aquí he estado en Aranjuez y fuera de Madrid he estado en Málaga. ¿En este verano? Uh-huh. ¿Y qué tal Málaga? Muy bien, he estado allí viviendo y muy bien, sí. Muy bien, ¿eh? Sí. Playita. Uh-huh. Ok. ¿A qué tiempo te quedaba la playa? ¿Dónde te quedaste? 10 minutos. ¿10 minutos? Uh-huh. ¿Y qué disfrutaste ahí? Pues los amigos, la familia también mucho. ¿Tienes viejos amigos allá? Sí. ¿Y cuando vas, te reúnes con ellos? Claro, sí. ¿Y cómo se ponen cuando te ven? Pues felices, como yo también. ¿En serio? Sí. ¿De infancia, de la escuela? No, porque yo soy de aquí, pero estuve en Málaga viviendo y me he vuelto ahora, en verano. Ok. ¿Le tienes que llevar regalo tú a tu gente allá cuando tú vas? Claro. ¿Y qué tú le llevas? A ver, ¿qué le llevas? Un detallito, unos bomboncitos. ¿Qué le llevas? ¿Una camiseta detallito? Que diga Madrid? No, eso no. Mira, ¿cuál es el único mes que Madrid es insoportable, que tú dices no me quedo en Madrid? ¿Agosto puede ser? Madre, ey, no lo dije yo, ¿eh? Yo se lo tiré ahí como una cacarita de guineo y rebaló. Agosto es insoportable. Mucho calor. Pero bueno, tiene su cosa, ¿verdad? Sí, mucho calor, pero está muy bien. Mucha terracita. Mucho turista, mucha gente, está bien. Claro que sí. Uh-huh. ¿Qué te gusta de Madrid? Pues el ambiente que hay, que hay mucha actividad. Gente, muchos espectáculos, mucha... A la hora que sea, tú sales a la calle y está toda esa gente el año entero, uh-huh. ¿no?
Me gusta. Ey, señores, Madrid es lo más duro que hay aquí. Madrid, no es de que Wiri, de que Wiri Wiri, que otra vaina, no. Madrid es lo más duro de aquí de España. Si ustedes no me creen, ustedes tienen que hacer su vueltica, vengan para acá, para que ustedes vean qué es lo que es. Ya ustedes no van a ver contenido mío en Plaza Callao, porque ya esa plaza la volvieron una M de la grande. Ustedes me van a ver por aquí, Gran Vía, así de vez en cuando. Voy a comenzar a hacer ahora mismo otro tipo de contenido. Ya me activé de nuevo con los videos. Tienen que darme seguimiento. Denle like, que nunca lo he dicho eso. Denle manito arriba. Miren ahí la vaina, la chaqueta ahí. A los seguidores más fieles, les voy a mandar cuando me la donen, porque eso fue una colaboración con una gente, porque tenía una baja grandísima. Pero nos vamos a reparar de nuevo. Es para arriba que vamos. Con la ayuda de ustedes. Tienen que compartir los videos, tienen que darme seguimiento, activen la campanita y pónganse bacano conmigo. ¿Oyeron? Vámonos. Así que ya ustedes saben, dale tu cuenta de Insta para que te sigan ahí. @FamiLuki. No es Yaroa, es Aroa. Así que ya ustedes saben. Vámonos.